Buenos días. Amanecimos en Palm Springs. Me voy a maquillar, peinar y alistar antes, a ver si antes de que se despierta mi baby para ir a almorzar. So ready, set. Wait. Primero, café. ¿Me haces un cafecito después? Sí, mi amor, ¿cómo no? Gracias. Muy buenos días, mi gente. Hey, yo no los había saludado porque traía el outfit de anoche cuando me metí a la alberca. La neta andaba bien a gusto. Andaba en puro calzón por toda la pinche casa. Pero ya nos cambiamos, ya nos peinamos, ya todo bien al chingazo. Porque vamos a ir a desayunar. La baby acaba de desayunar y tenemos que poner las pinches pilas porque cada dos horas ella quiere estar comiendo. Entonces, si no vamos ahorita, va a valer madre. Tenemos que poner acción. Honey, ¿dónde estás? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué te quito? ¿Qué te pongo? Beautiful. You're sexy mom. Let's go. Vámonos. Mi sexy baby. Mira la baby. Trae un outfit pasadito. Ey, no andes enseñando el ombligo. ¿Qué te he dicho, eh? No andes de volar. Y luego ahorita le vamos a poner un moñón rosa. Y ya está. Ya está lista para salir a la acción. Para ir a desayunar. Pero bueno, buscamos unos restaurantitos. Vamos a ir a ver qué tal está. Se ve que está chingón, pero vamos a ver que no haya mucha gente porque no tenemos opción de... Me pongo nervioso. Ay. Déjenles enseño mi outfit. Volteamos para acá. Déjenme les digo algo, les voy a decir un secreto. Y eso no me da ni me quita más humildad, la neta. Yo me enamoré de la luna de miel. De cuando fuimos a Europa, yo me enamoré de esas vibras. Y luego, cuando vinimos para acá, no sé por qué yo quería andar con vibras de cuando andábamos en Europa. Pasadito de la. Llevamos unas vacaciones y vibras de Europa. Vamos. Vale. Pero bueno. Pues tenemos como menos de 2 horas para ir a comer porque la niña va a tener hambre. Estoy listo. Let's go. You guys, ya vamos en camino. Vamos a un restaurante que se llama Salsas. It's like, I feel like it's like a little hole in the wall. I don't know. No hemos ido, pero acaban de abrir a las 10. Y dije, perfecto, porque hay tantos restaurantes, you guys. Pero el problema es que como mi niña come cada 2 horas y yo no estoy acostumbrada a darle como en público, en frente de la gente. Entonces, paso todo mi día y mi rutina alrededor de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a comer que venden como birria o oh no, carne en su jugo. Like, tienen no tipo de mariscos. Es como comida mexicana estilo Jalisco, a lo que escucho. Y según sí, que la carne de su jugo está muy buena, tortas ahogadas, camarones en chipotle, algo así. Que está muy chingón. Yo sí quiero calar. Ya, yo también lo quiero calar. Y alguien nos mandó de recomendación. Entonces nos dijeron, hay muchos restaurantes mexicanos, pero este sí está bueno. Entonces vamos a calarlo, a ver qué tal, you guys. Y mi niña, la tuvimos, mira cómo está dormida, you guys. Ah, ¿está rezando o está...? Ay, mi chiquita. La tuvimos que cambiar porque la ropa que le pusimos no le quedó. Estaba muy grande, entonces la cambiamos para que esté más a gusto. Pero bueno, ya vamos llegando, you guys. I'm so hungry. Yo vine a relajarme para comer, para nada más. Qué bonita te ves, Esperancita. Es el pinche restaurante, ¿no? Que me dijeron que estaba pasado, ¿verdad? Es un compromisazo, ¿eh? Si no me gusta, yo le voy a mandar un mensaje ahí en Instagram. ¿Qué? Que te regrese tu dinero. Pero si me gusta, también te voy a mandar ahí para que se cumpla un café. Ani, te ves que andas bien borracha. Andas bien contentota, ¿eh? ¿Estás pichando margarita o qué? No. ¿Qué estás citando? Te vas a hacer agua de mango. But it's like freshly made, you guys. Lo hacen literal a la orden. So good. Y pedimos carne en su jugo, you guys. Hazte cuenta que ando en Guadalajara. La neta que sí. Yo me lo imaginaba cuando me lo recomendaron, pero sí. Cuando llegué aquí reafirmé que es un restaurante mexicano, pero estilo Jalisco. Hay carne en su jugo, hay tortas ahogadas, hay mariscos, pero estilo Guadalajara. Está muy chingón. A ver, quiero ver eso. La neta, ya, pedimos uno nomás, gracias a Dios. Qué bueno, porque es un chingo. Y aparte pedí una tostada de camarones, yo pedí unos tacos. Aquí pedí un cafecito.
Pero es de leche de cabra, porque está muy fuerte el cabrón. ¿Qué te pareció la carne? ¿Está buena? Bueno. ¿Sure? No me eches mentira. Vamos a darle. Ya se despertó la baby. Ay, se le salió una patilla. Ya se la tapamos. Pero, honey, ¿qué chingados andamos haciendo en Target? ¿Qué no acabamos de hacer maleta y todo bien? Es el primer día, honey. A veces se me olvida cómo comer. Ay, no. Y mira, honey, mira, no te puedo enojar tanto porque cuesta $5. Ok, está bien. Pero quería ver las pijamas bien rápido. ¿Para qué quieres pijama? No más, porque aquí hace calor. Oh my goodness. Mírala, se está estirando la baby. Nomás que se empuja y su cabeza se va para allá. Diles, ya comí, ya estoy lista para otras unas horitas. Y les vinimos al downtown, pero tenía que comer mi baby. Le voy a cambiar su pamper. A ese también le voy a cambiar su pamper. A ti, tú eres la que se chorrea. No me ha cambiado la camisa porque dije, le voy a dar a comer y no me quiero más. No, y porque ibas a tomar café y también te chorrea. Ahorita me la voy a cambiar, a ver si no me la mancho. Jorge dijo, llévate 5 más. Mírala. No, nomás 3. Ya 5 es mucho. So, el plan es, quiero pasear. Mira, está listo para la cámara, mira. Voltea a ver qué pedo. Mamá. ¿Qué es el plan, chiquilla? Diles el chisme, mamá. Diles el chisme. Platícanos. Diles el chisme, Chalín, mamá. Suelta la sopa. Ahorita no quiero estar chiquillada. Ahorita no quiero hablar con ustedes. Pero deja que agarre vuelo y luego no la van a parar, ¿eh? Sí. El plan es, vamos a pasearnos poquito aquí en downtown y luego vamos a ir a la tienda a comprar fruta y snacks saludables porque ayer nos portamos mal. Mira. Y vamos a ir a la alberca, chill, vibes, relax. A lo que vine a comer y relajarme. Y mi baby se está portando muy bien. Ella está lista para ir a México. Ya la vi. Ya está lista, ¿verdad? Ya está lista. Sí. ¿Ya está lista? ¿No? Esto fue el cáliz. Ya está lista. Ya. Dice que ya está lista. Okay. Chimba, voy a comprarle su papel, bye. Mi hija ni encontró unos chivos. Míralo. ¿Va a ir a jugar con ellas o qué? Oye, tú. Oye. ¿Qué haces? No, viendo el ganado. Vengo a ver si tienen agua. Vengo a ver si tienen agua los chivos, no, sí tienen. Que al rato venimos a dar otra vuelta. Al rato venimos a ver si. Y luego anda una chiva queriendo dar. Y a veces batallan y hay que ayudarle. Pero todo bien. You guys, mira las montañas allá atrás. Dicen que las segundas aquí en Palm Springs son buenísimas, entonces hay que calarlo. A ver si es cierto. ¿Dónde andamos, chiquilla? En tu Disneylandia. Ya tenemos una hora. La neta que sí, literal. Yo le dije a Jorge, quiero ir a una segunda donde hay ropa. Y él me trajo, dijo, oye, vamos a ir a este que está chido. Porque el primero no le gustó. Hey. Y aquí no hay nada de ropa. No, pero está chingoncísimo. Yo aquí me puedo estar todo el día, es más, toda la semana. El que tranza no avanza. El que no tranza no avanza. Yo aquí me puedo estar toda la semana y neta que no me canso. No sé cuánto rato tenemos, a lo mejor una hora y se me ha pasado así. Es que desde chiquillo, mi papá y yo como que empezamos a coleccionar monedas antiguas y todo ese rollo. Y me empezó a gustar todo el rollo de las cosas antiguas. Y la neta, yo aquí quiero comprar todo, pero pues no se puede. Pues no, hay de todo, la neta. Mira, este es un pinche teléfono. ¡Wow! Literal. ¿Cómo se usaba? Enséñame. A ver. De tus tiempos. No, no es un teléfono, ¿cómo se llama? Sí, no, pero sí, lo pones a tu como, oído. No como teléfono, pero como fax, y lo mandabas aquí señales y códigos y aquí no, hablabas. No, ponlo a tu oído. ¿Esto más? Sí. Honey, ni sabes, y luego ahí hablabas. Oh, sí, así. Bueno, buenos días. Y acá escuchaban y acá. ¿A qué hora sabes por el pan? Oye, ¿si nos llevamos este? No. Ahorita por el teléfono, y como nos dedicamos y trabajamos con el teléfono. You're so dumb. Ahí no hay Instagram. Güey, ¿qué tiene que ver tus pies? Ojo, le estoy bailando, a ver. Este piensa que estamos locos, írala. Se despertó apenas y dice, ¿dónde chingados añamos? Estoy haciendo una danza, a ver si que sepa bueno la güey. Estoy persignándome toda. Ok, guys, se me antojó como sandwiches, agarré pan.
comen mayonesa. Jorge es weird, agarró ketchup. ¿Quién más come su sandwich con ketchup? Yo le echo ketchup casi a todo, pero jamón, queso. Pero literal conocí el ketchup con los sándwiches, o sea, y luego weird. Unos chichitos curtidos para que amarre. What the heck is this? ¿Qué es esto? ¿Tú habías visto esto? Como tajín, pero Valentina. That's weird, nunca había visto eso. Mi niña se volvió a dormir, qué bueno, porque yo pensé que ya iba a gritar porque tenía hambre. ¿Ahora qué andas comprando, mi amor? ¿Ahora qué? ¡Ay, mi medida! ¿Qué andas? ¿Ibas a comprar una pijama de chira? Es que las que traigo son hot. De chita. Y ya cuando te las pongas se van a ver más bonitas. You're so fake. No. Fake. ¿Por qué dices que las que traes están calientes? You don't know, like... ¿A qué te abasas? Son negros y quiero... Oh, sí. Arre, pues. ¿Esos o...? Ah, no, esto no hay tu medida. A ver. Ah, cabrón. No puedo dejarla. No puedo dejar la baby, ¿verdad? Porque el carro como quiera. Vuelvo a agarrar la comida, pero la baby ya no la vuelvo a agarrar. Estos son los únicos, porque los otros son extra large y son como 18 y esos van a estar muy grandes. ¿Esos? ¿Pues estos? Los Cheetah ones. Pero esos están cute. Yeah. Colorcito, diga. Fresh, cute, pink. Okay, let's go. Mi mujer tuvo la idea de los sándwiches y la neta, no recuerdo la última vez comía sándwiches así. Pues cuando estaba en la escuela. No es que mujer, sino más pura mayonesa, queso. Ah, no le sale. Mayonesa, queso, jamón y ya está. No pide más. Entonces, está fácil, mi mujer. Fácil de complacer. Así yo sí le puedo hacer sándwich. No, no pasa nada. Yo me chingué uno más que yo le puse ketchup también. Y le puse, me lo estaba comiendo con chiles curtidos y eso le da otro nivel. Pero yo me fijé que también Adriana estaba usando chiles curtidos. Adriana, ¿quién es Adriana? Mm. Yo no conozco a alguien. Mira, ahorita con unos hachitos. Hoy no más. Más voy a probarlo. ¿No quieres ir a tirar? ¿No quieres ir a tirar? Oh, esta madre le tiro y se rompe. Ok. Beep 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 beep. I'm sorry, bitches. Y de puro jamón, queso y mayonesa. Y los chiles. Pero jugo de naranja es, le da otro toquezazo. Enjoy. Pam, bye. Íbamos a ir al restaurante en la mañana a comprar unos marisquitos, pero dije, ¿sabes qué? Con los puros pinches sándwiches la hacemos. La hacemos. No ocupamos más, voy a hacerme otro sándwich yo. Me agarraron con las manos en la masa. ¿Qué anda haciendo, papi? ¿Qué está haciendo, papi? ¿Qué está haciendo, papi? Dile, ya comí, ya estoy lista para dormirme, ya para que más papi se pueda meter a la alberca. Sí, se va a dormir. Oh, ya. Yeah. ¿Ustedes la ven con ojos de sueños? No, hasta ella dijo no, yo no. No. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra. Qué lindo, lindo. El otro día le cantaste esa canción a la niña y la asistí, ¿verdad? Guys, shout out to mi comadre acá ando. Sí, me juntaba cabañas ahí yo en calzones de teléfono. Comadre, para que sepas, el eyeliner looks good. Es que me preguntó si el eyeliner se ve bien. Se ve bien. Good. So, nos estamos alistando porque vamos a ir a Felipe's. Que sure. Se recuerdan, yo fui a Felipe's. Sorry, madre, te voy a pausar. Yo fui a Felipe's para mi bachelorette y era una experiencia. Mi hermana me dijo, oh my god, Adriana, le platicaste a Jorge. Y yo, ¿qué? Dijo, like, el lit que estábamos, like, llegamos, me dieron champaña. Era mi bachelor, eso no vamos a llegar igual, pero... Sí, espero que me den champaña a mí. Y luego me acordé que Jorge no estaba ahí. Yeah. Y en mi cabeza dije, oh, Jorge ya ha ido. Y no ha ido. Pues vamos. Ya, yeah, let's go. So, me estoy alistando. La chiqui baby está dormida. Y yo ando en mis calzones. Ya salí y ahorita en el espejo. Chichón y chichón y... Rego. Tengo exactamente una hora. Ok, por ahí. Lo que dice mi reloj. Ya está, pues, let's go. Voy a cambiar mi alistar mío. Bye. Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. Juan Morales y sus amigos el perro anoche.